Y platicamos precisamente con la coordinadora de esta obra que ha sido presentada en el Instituto Juárez y que da cuenta del movimiento revolucionario en nuestro país, de la importancia de del mismo, pero sobre todo de la creación de tantas instituciones que hoy, según el punto de vista de la misma Beatriz Pajés, están en riesgo. Y sobre eso queremos recoger su impresión de viva voz para Radio Fórmula, Beatriz. Sí, bueno, sin duda están en riesgo cada una de ellas y está en riesgo el concepto mismo de la institución que muchos han no solamente pretendido desmantelarlas, como se ha desmantelado, bueno, se ha intentado, por ejemplo, privatizar la educación pública, que es una de las instituciones más importantes. Hay intentos por privatizar la salud pública, lo que creo que sería sumamente peligroso hacerlo. Pero además quiero decirle que hay toda una especie de campaña subterránea para desprestigiar a estas instituciones, para considerar que no son necesarias para la gobernabilidad, para la paz, para la estabilidad. Y me parece que esto es un error muy grave de quienes encabezan este tipo de campañas difamatorias en contra de dependencias públicas que lo que hacen es satisfacer las necesidades de la gente más necesitada. Estamos hablando de un país de 52 millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, y que quitarles este tipo de instituciones, de dependencias, me parecería muy riesgoso para la gobernabilidad, sobre todo por el contexto de violencia en el que actualmente se encuentra México. Sí, escuchábamos esta parte en donde, bueno, se gesta otro movimiento revolucionario, pero mucho más peligroso por el carácter que pudiera tomar hacia las nuevas generaciones, lo que pudiera afectar a todo lo que durante años costó trabajo edificar y construir. Sí, me refería a que la serpiente se está comiendo la cola, ¿no? Es decir, el 2010 o ahora el 2011 tiene muchas similitudes con el 1910 en cuanto a los brotes de violencia que existen. Lo que mencionaba en la exposición es que hay una gran diferencia, sin duda, entre el 1910 y el momento que estamos viviendo. Porque en aquella época, bueno, fueron luchadores sociales los que tomaron la bandera de justicia social para defender los derechos de la gente más necesitada. En ese momento tenemos delincuentes, organizaciones criminales que están tratando de reivindicar, por llamarlo así, estos mismos derechos, pero a través del crimen organizado, lo cual, por supuesto, atenta necesariamente contra la paz, contra la convivencia, contra la salud de los jóvenes y, por supuesto, contra la estabilidad misma del país. Mire, por ejemplo, un caso como Michoacán. Michoacán, que es uno de los estados donde hay una presencia más importante de grupos delictivos. Muchos de estos movimientos, muchas de estas agrupaciones delictivas tienen como fundadores ya sea a pastores evangélicos o a maestros rurales. Y esto nos recuerda un poco lo que ocurrió en algún momento en Perú, recuerda usted seguramente, con este hombre que fue maestro de filosofía, un maoísta, que fue extremando su posición hasta convertirse en un terrorista, Abimael Guzmán, y que tuvo precisamente ese mismo origen. La pobreza extrema que había en su país, Perú, dio como consecuencia movimientos terroristas. Eso es lo que está en este momento viviendo México. Y lo estamos viendo, y además, bueno, el Congreso de Estados Unidos nos lo acaba de decir. El Congreso norteamericano acaba de entregar a los legisladores norteamericanos un documento, una investigación muy importante, donde señalan que el crimen organizado y el narcotráfico en México está tomando un rumbo distinto en cuanto a que está ya la presencia, por ejemplo, de coches bomba, está ya la presencia de armamento sofisticado y de actos delictivos que son muy parecidos a los que implementan organizaciones terroristas más sofisticadas y más organizadas. Entonces, creo que todo esto nos debe de preocupar, no solamente para decirlo, no solamente para exponerlo ante la opinión pública, sino para exigir
a los gobiernos y para exigir a los distintos liderazgos sociales que comiencen a tomar cartas en el asunto para que esto no camine hacia donde aparece caminar. Y brevemente, quienes tienen que tomar estas decisiones hoy se encuentran en un impasse, en una lucha interna, en una lucha por poderes. Lo vemos en las mismas instituciones políticas, en los mismos partidos, que es de donde, si no de las instituciones, sí de este tipo de organismos debiera emanar este tipo de iniciativas para poderle hacerle frente a estos peligros, Beatriz. Efectivamente. Lamentablemente vemos a los partidos políticos y vemos al gobierno federal y vemos a muchos gobiernos de los estados que están concentrados en la disputa por el poder, en ganar una elección, como sea y al costo que sea, generalmente a través del dinero o a través de recursos fraudulentos. Pero de lo que no se están preocupando los partidos políticos es de resolver de fondo, de raíz, toda esta problemática social tan angustiante que de un momento a otro puede rebasarnos y puede desplazarnos hacia situaciones que probablemente ya no tengan reversa. Entonces sí, pero aquí la pregunta es, ¿dónde está ese líder? ¿Dónde están esos liderazgos? ¿Dónde están esas propuestas? No las tenemos. Y creo que tenemos que hacer entre todos una gran convocatoria para exigir, para pedir que comiencen los que tengan que sentarse a resolver estos problemas urgentes. Beatriz, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, a ustedes, muchas gracias. Bienvenida como siempre a Tabasco. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.